¿Cuántos hijos les gustaría tener? Linduras, yo siempre he querido tener muchos hijos. Y Juan de Dios también quiere tener muchos hijos. Él dice que ya. Como ya vamos a tener uno, pues vamos a irnos recio y que no sé qué con los hijos. ¡Está loco! Pero nos gustaría tener... ¿En dónde fue engendrada? Linduras, me siento extraña contarles esto, pero nosotros creemos que fue en... ¿Cuál va a ser su nombre? Su nombre va a ser... Hola linduras, bienvenidos a un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. Linduras, antes que nada, les tengo que decir que... Bueno, aunque yo sé que ustedes ya lo saben, pero igual se los quiero decir. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Gracias. No me explico qué cosa en la vida he hecho bien para tenerlos a ustedes. Dios ha sido tan bueno conmigo. En serio, mil gracias. Solo sé que 18 millones de personas tienen mi corazón y yo tengo el de ellos. Siento que el amor que tenemos es tan puro, sin exigir nada, sin pedir nada a cambio. Bueno, ustedes sí esperan videos de mi parte, ¿verdad? No, ya, en serio, linduras, muchas gracias. Yo creo que necesitaría 3 vidas para poder compensar todo lo que ustedes hacen por mí. Ay, ya, linduras, no les digo más porque el embarazo me hace estar más sensible y no me quiero poner a llorar aquí, en serio. Pero ya, linduras, cambiando de tema porque en serio no me quiero poner a llorar aquí. El día de hoy voy a hacer el tag del embarazo, el cual consiste en aclarar todas esas dudas que ustedes tienen sobre este embarazo. Así que hoy revelaré muchas cosas, linduras, muchas. Cosas que ustedes me han preguntado miles de veces. Yo les pedí por mi Twitter hace días que preguntaran todo lo que quisieran saber de mi embarazo. Ah, que por cierto, linduras, si ustedes quieren salir en un próximo video, síganme por allá. Aquí les voy a dejar mi Twitter. Así que ya saben, bebés, los veo por allá. Aparte, hace días me verificaron, así que ya soy más fácil de encontrar, linduras. Pero ya, ok, linduras, sin tanta charla, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Tuviste náuseas y mareos al inicio? Linduras, no me van a creer, pero yo siento que mi embarazo ha sido tan sano. No tuve ni una náusea, ni un mareo. Nunca vomité ni una sola vez. Yo me sentía como que ni siquiera estaba embarazada. Era todo tan normal. Pero bueno, claramente sí estoy embarazada. ¿Qué tan difícil ha sido para Juan conseguir tus antojos? Les voy a contar una que creo que ha sido... la más dura porque batallamos mucho para encontrar... eso que se me antojó. A mí se me antojaba mucho un mango, pero no cualquier mango, linduras. Un mango grande. De esos que venden en la playa, así grandotes, que están así partiditos, que atravenden en un palo. Aquí les voy a poner una foto para que sepan de cuál manguito les estoy hablando. Pero ¿a qué hora creen que a mí se me antoja esto? A la 1:00 a.m. Y ahí está Juanito consiguiéndome el mango. Gracias a Dios, eran vacaciones de Semana Santa y lo encontramos. Gracias, mi amor, te amo. ¿Qué sientes que ha sido lo más difícil de esta etapa? Lo más difícil de esta etapa, linduras, yo creo que ha sido el intentar dormir. No puedo dormir. Se me dificulta muchísimo. Estoy acostada de un lado y bueno, ya les he contado que yo dormía boca abajo o boca arriba y ahora ya no puedo hacer eso. Entonces, acostarme de lado es horrible porque me duelen los hombros, los dos hombros. Amanezco con el hombro dolorido, hasta el cuello, la cabeza, todo me duele, linduras. Luego, si me acuesto boca arriba, no puedo respirar, aparte que dicen que es malo para el bebé, así que trato de no ponerme boca arriba para nada. Y sí, yo creo que lo más difícil ha sido el poder hacer mis actividades diarias porque pues ahora tengo esta pancita que no me deja agacharme muy bien. Y ya no me está dejando ni siquiera ver mis pies, linduras. Es muy chistoso, pero sí, eso ha sido lo más difícil. ¿Qué día exacto cumples cada mes de embarazo? Traumada porque aún no sé qué día es. Linduras, ya sé, ustedes no saben porque siempre que subo un video de que ¡ay, ya tengo 7 meses! Pero ustedes no saben cuándo lo estoy grabando ni nada, pero hoy les voy a decir cuántos meses tengo exactamente de embarazo. No sé qué día exactamente cumplo el mes porque esto se maneja por semanas. Entonces, no todos los meses tienen 4 semanas. Hay uno que tienen 4 semanas y 2 días más.
más. Entonces no les puedo decir exactamente el día, pero solo sé que cada jueves cumplo una semana más. Hoy 17 de mayo tengo 30 semanas y un día, o sea que son 7 meses y medio más o menos. ¿Aún no se ha puesto en una posición que realmente te dé muchísimo dolor, casi a llorar? ¡Oh my God! ¡Sí, lindura, sí! Esta bebecita se mueve mucho. Y hace poco, hace como unos 3 o 4 días, se puso en una posición tan incómoda para mí. Y yo trataba de, mi amor, por favor, bájate, bájate, te lo pido, te lo ruego. Lindura se acomodó en mis costillas y se estaba moviendo como si tuviera una fiesta. ¡Sa, sa, sa, sa! Y yo, ¡ah! No, lindura, se pasó mi bebé. Pero sí, esa es la posición más incómoda en la que se ha puesto. Según el último video de la serie, Juan dijo que quería cesárea. ¿Por qué? Es un show, linduras, pero se los voy a explicar detalladamente. Cuando yo empecé mi embarazo, a los 3 meses me dijeron que yo tenía la placenta previa, o sea que la tenía un poquito abajo. Y que si no se acomodaba, tenía que ser cesárea a fuerza. O sea, la bebé no podía nacer porque la placenta estaba hacia abajo. Y la placenta pues debería de estar aquí arriba. Entonces, eso era lo único por lo cual yo no podía tener parto natural. Me dijo la doctora que podía llegar a acomodarse conforme el bebé fuera creciendo. Pero yo iba cada mes a hacerme ultrasonido, chequeo general, y mi placenta no estaba acomodada aún. Y así me quedé durante todo mi embarazo. Ya estaba yo mentalizada de que me iba a hacer una cesárea. Investigué, me puse a ver videos como toda una loca, viendo cómo eran las cesáreas. Linduras, pues me hice la idea de que iba a ser cesárea hasta hace poco. No sé si ustedes supieron que tuve un accidente de carro, o sea, chocamos, no pasó nada grave, gracias a Dios. Pero yo no me quería quedar con esa angustia y quise ir al ginecólogo para ver que todo estuviera bien, para ver que mi bebecito estuviera bien. Entonces cuando yo voy con otra ginecóloga para checar que todo estuviera bien con lo del choque, que mi bebé no tuviera ningún problema, yo le pregunté a esa ginecóloga si mi placenta ya estaba acomodada. Porque le platiqué el problema, le dije que no, que me habían dicho que no estaba acomodada y así. Me dijo que sí, linduras, me dijo que sí. Y yo, ya está acomodado, o sea, ya puede nacer. Pero no me quedé con solo esa opción. Fui a otro ginecólogo que me iba a hacer un ultrasonido estructural, que es donde ve que tu bebé venga bien y que tenga sus huesitos bien y que su cabecita bien y todo eso. Y también le pregunté si mi placenta estaba acomodada y me dijo que sí, linduras. Y eso fue hace poquito, hace como unas 3 semanas. Entonces mi cabeza está así, no sé qué hacer. Porque bueno, sinceramente me da miedo el parto natural. Me da miedo, linduras, me da miedo. Y yo ya tenía la idea de hacerme cesárea, ya me había animado, yo ya había dicho, pues sí, la cesárea, ni modo, si no se puede, con que todo salga bien, con que mi bebé salga bien, con eso estoy feliz. Pero ahora que me dicen que sí lo puedo tener natural, es como, ¿ahora qué hago? Así que no sé, ¿ustedes qué creen que sea mejor? ¿Parto natural o parto por cesárea? Déjenme en los comentarios, linduras, ayúdenme, porque estoy muy confundida en esos momentos. Hasta hace poco sé que puedo tener natural, entonces mis ideas están como, ¿qué me hago? ¿Lo tengo natural? ¿Lo tengo por cesárea? En esos momentos yo preferiría el parto por cesárea porque ya investigué y el parto natural me da miedo, pero no es una idea que diga, no, no lo voy a hacer. Lo tengo contemplado también, linduras. Los dos están contemplados. Pero ustedes ayúdenme a decidir, porque sí me da miedo. Me da miedo, tengo miedo. Y ya, siguiente pregunta, porque esta me pone muy nerviosa. ¿Te han salido estrías con tu barriguita? Usa mucha crema en las noches para que no salgan y no te rasques. Gracias a Dios no me ha salido ni una sola estría en mi barriguita. Nada, linduras, nada. No tengo absolutamente nada. Lo único que sí noté es que me están saliendo como estrías en una sola parte. Te voy a enseñar. No les voy a enseñar la parte así, desnudilla, ¿verdad? Pero lo voy a enseñar así nada más. Donde yo he visto que me han salido estrías es aquí, pero muy poquitas. Son como unas venitas rojas, pero me dicen que se me van a quitar. Yo solo espero que se me quitan porque están rojitas, linduras. No sé por qué, y es el único lado donde me han salido hasta ahora. Pero todo lo demás, bien. ¿Por qué fecha nacerá? Es depende. Es por cesárea, nacería como a mediados de julio o finales. Y si es natural, a finales de julio. ¿Le harán baby shower? ¡Sí, linduras! ¡Le queremos hacer baby shower! ¡Ay, ya me imagino! Bien bonito, adornado, así como en la revelación de sexo. Por cierto, linduras,
en el video de la revelación de sexo, leí que a muchos de ustedes les hubiera gustado ir, pasar un momento tan importante con nosotros. Y saben, linduras, tienen razón. En la revelación no se me ocurrió esa idea porque de verdad lo hicimos lo más privado que pudimos. Pero creo que no es mala idea invitar a algunos de ustedes. Así que denle like a este video si les gustaría que hiciera una dinámica fácil para que ustedes pudieran asistir al baby shower. Yo me encargaría obviamente de cubrirles el avión, las comidas, todo, linduras, todo. Siento que sería muy lindo invitarlos porque para mí ustedes son una familia y en verdad los aprecio mucho, linduras. Los amo. Ustedes denle like a este video porque cuando tenga bien pensada esa dinámica se la subiré en un video. Por el momento les puedo adelantar que el primer requisito será estar suscrito a mi canal de música con notificaciones activadas. Pero bueno, linduras, continuemos con este video. ¿Qué es lo que más te gusta de estar embarazada? Lo que más me gusta de estar embarazada es las atenciones que todo el mundo tiene contigo. Si, por ejemplo, voy con mi mamá. Ay, ¿qué quieres? Siéntate, te doy algo de comer. O si quiero hacer algo, todo el mundo, no, 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 ella no, que ella no lo haga, tú hazlo. Y es como que, ay, gracias, es tan cómodo todo. Todo el mundo es amable contigo, todo el mundo te quiere cuidar. Entonces yo creo que eso es lo que más me gusta de estar embarazada. Pero la verdad, linduras, no me quiero acostumbrar a eso. Porque sé que cuando nazca mi bebé, es como, bye Kimberly, hola bebé. Y yo, abandonada. Y la consentida va a ser la bebé, así que no me voy a acostumbrar a esto, aunque sea muy bueno. ¿Cuántos hijos les gustaría tener? Linduras, yo siempre he querido tener muchos hijos. Y Juan de Dios también quiere tener muchos hijos. Él dice que ya. Vamos a tener uno, pues vamos a irnos recio. Y que no sé qué con los hijos, está loco. Pero nos gustaría tener 5. 5 hijos, es lo que hemos hablado. Katia, te va a tocar cuidarlos. No. Sí. ¿Tienes cambios de humor? Pues, ¿qué les puedo decir, Linduras? Yo siento que no. ¿Tú qué opinas, Katia? ¿Has tenido cambios de humor? Nada. No, no he tenido cambios de humor. Es que les juro que este embarazo ha sido muy sano, Linduras. No he tenido... ¿Y como muchos achaques durante el embarazo? Todo ha estado bien, todo ha estado muy sano, gracias a Dios. ¿Cuál es la experiencia más bonita de estar embarazada? Linduras, la experiencia más bonita. Ay, pues es que no les puedo decir solo una porque en mi mente hay varias. Les voy a decir las experiencias más bonitas de estar embarazada. Yo creo, bueno, para mí es cuando vi a mi bebé por primera vez, porque yo la verdad estaba muy asustada al principio. Cuando yo fui a hacerme el ultrasonido por primera vez para ver a mi bebé, yo esperando verlo. Ni siquiera algo, una bolita de carne, lo que sea. No había nada, linduras. Entonces yo me espanté y dije, ¿cómo que no hay nada? Y ya tengo un mes y medio casi. ¿Cómo que todavía no hay nada? Yo solo esperaba la siguiente consulta para poder ir y ver algo, linduras, ver algo. Entonces cuando yo fui a la siguiente consulta y vi esa cosita pequeña por primera vez, les juro que comencé a llorar. Fue hermoso porque yo estaba asustada. Leía, ay, es que estoy loca, linduras. Yo leía qué puede pasar si no viene tu bebé, que puede ser un embarazo de agua y cosas así. Entonces ni siquiera dormía, linduras, por estar pensando en que hay que ir a la siguiente consulta para poder verlo. Verlo, porque bueno, en ese momento no sabía qué era. La otra experiencia que yo siento que es hermosa es cuando escuchas tu corazón. No, 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 eso es hermoso también. Lloré, lloré y lloré cuando escuché tu corazón por primera vez. Y otra cosa que yo siento que es hermoso es cuando lo sientes por primera vez. Cuando lo sentí por primera vez, lloré. O sea, el embarazo es puro llorar, linduras. Otra vez lloré cuando yo lo sentí por primera vez. Fue hermoso, sentí sus pataditas. Y después de eso, no la he dejado de sentir para nada. Todos los días siento a mi bebé y le agradezco a Dios muchísimo por eso. Así que sí, esas son las experiencias más bonitas de estar embarazada. ¿En dónde fue engendrada? Linduras, me siento extraña contarles esto, pero nosotros creemos que fue en Colombia. Bueno, en las cuentas, nosotros sacamos cuentas y al parecer fue en Colombia. Una niña casi colombiana. No crean que fue la fecha cuando me operé la nariz, no, fue un mes después. Un mes después de que me operé la nariz, nosotros seguíamos yendo a Colombia muy constantemente, entonces creemos que fue en Colombia. ¿Grabarán el parto? Linduras, en nuestros planes está grabar el parto. Solo necesito la autorización, el permiso para poder grabar ese día. Necesito permiso para poder meter cámaras. Aparte, no quiero que solo sea una cámara, quiero que sean dos cámaras. Una chiquita y una... grandota. Es que, linduras, aparte de grabarles como vlog de ese día, estamos grabando
otro video que ustedes pronto lo verán, lindas. No se desesperen, pero pronto lo verán. No les quiero contar mucho. Ya ustedes sabrán muy pronto, ¿ok? Pero sí, en nuestros planes está grabar el parto. ¿Qué antojos has tenido durante el embarazo? Es un poco extraño. No es que se me antojen cosas raras, es que se me antojan cosas que normalmente no me gustan, pero en el embarazo las disfruto, las saboreo, lindas. Yo siempre he preferido, por ejemplo, las quesadillas de maíz, y ahora me saben tanto las quesadillas de harina. A mí siempre me gusta más lo picosito, lo que tenga chilito, limoncito, lo agrio. Y ahora en el embarazo me gusta más todo lo dulce, galletas, pan. Linduras, es difícil porque no quiero comer eso, porque yo sé que aparte no le hace bien a mi bebé. Trato de no comerlo, pero igual se me antoja mucho, mucho. Y sí, eso es lo que se me ha antojado. Lo dulce, el pan, lo que más engorda. ¿Cuál va a ser su nombre? ¡Oh my God, linduras! Llegamos a la pregunta popular de este video. No puede ser, esa pregunta me la han hecho en todos lados, linduras. Fotos, videos, me lo mandan por mensaje. Nada más a ti, también a Juan. A Juan, a ti también te han preguntado, dime cómo es el nombre. Quieren sacar la información a como de lugar. Linduras, ustedes nos bombardean con esta pregunta. Kimberly, ¿cómo se va a llamar? Kimberly, dinos su nombre. Kimberly, ya sabemos que es niña, ahora queremos saber su nombre. ¡Ah! ¡Su nombre! ¡Dinos su nombre! Ah, linduras, son muy intensos. No los entiendo porque, pues, yo también soy así. Pero ok, hoy les voy a decir su nombre. Atención, Katia, pon tensión en este video. Pon tensión, pon tensión. Su nombre va a ser... Pantoja Loaiza. Y censuré el nombre. Katia, no seas así. No, mejor seas... que lo adivinen. No seas tan mala, pero ¿sabes qué? Es una buena idea que adivinen el nombre en los comentarios. Sí, que adivinen el nombre en los comentarios. Sí, es muy buena idea, Katia. Linduras, sí les voy a decir el nombre, pero esta vez quiero que juguemos a algo. Se llamará Completa el Nombre. Yo les daré las primeras dos letras de su nombre y ustedes tienen que completar, o bueno, más bien adivinar su nombre completo. ¿Se animan? ¿Le gustan al juego? Y es más, quien logra adivinarlo lo voy a agregar a todas mis redes sociales y les mandaré un saludo especial. Pero ok, ahí les va. La primer letra, o sea, su inicial, la inicial de su nombre es... Y también lo censuré. No seas mala, Katia, ¿eh? Si no, ahí sí como adivinan, pobrecitos. Esas dos letritas las voy a dejar, ahora sí. Se los prometo. La primer letra de su nombre... Ahora sí, déjame la Katia, ¿eh? Es K, es esta que está aquí. K de kilo. Y la segunda letra de su nombre es I. Y no linduras, no es Kimberly. No se va a llamar como yo. Así que linduras, se los dejo de tarea. Es la primera vez que les he dejado tarea, creo. Pero bueno, empiecen a comentar su nombre porque yo voy a estar muy, muy, muy pendiente de sus comentarios. Bueno, linduras, pues estas fueron las preguntas. Las preguntas que tanto me han hecho al fin han sido contestadas. ¡Woo! Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Y ya sabes, no se te olvide comentar el nombre que tú crees que le pondré a mi pequeña. Abajito. Y bueno, linduras, espero les haya gustado mucho este video. Si fue así, ya sabes que me puedes apoyar dejando tu lindo like. Y si eres nuevo en el canal, te suscribieras y así formarás parte de esta nueva familia. Ya no tan nueva. Mis redes sociales están al final y en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho, les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por Instagram. ¡Adiós! Bye.